qué placer tener a Carlos Germán, analista político, para pensar un poquito y para analizar todo lo que vimos ayer y lo que puede llegar a pasar. Carlos, qué placer, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué decís? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Por supuesto, siempre uno siente cosquillas en la panza, los que amamos, ¿no? Mirar la realidad de estos procesos históricos. Ayer hemos vivido un día histórico en la República Argentina. ¿Qué te ha dejado a vos, particularmente? Creo que ayer fue un día histórico con respecto a que se cambiaron algunos usos y costumbres, en primer lugar, y en segundo lugar, cambió lo que en 40 años venía un viejo dogma, que con el ajuste no se ganan elecciones y con el ajuste se puede convocar ciudadanía. Digo, se dejó un viejo dogma que fue que el presidente no habló en la Asamblea Legislativa y no habló de cara a la sociedad en las escalinatas del Congreso de la Nación. Me parece que es un dato que no había pasado nunca antes en todas las intervenciones de presidentes de la República en el momento de asunción. Y segundo, creo que sí, ahí está la profundidad de un cambio de una sociedad que indudablemente hace muchos años la está pasando muy mal, que el deterioro de calidad de vida es cada vez más fuerte y que fundamentalmente lo que quiere determinar es el silenciamiento del futuro, ver si hay posibilidades que el argentino o la argentina tenga futuro, poder proyectar, poder Claro. generar utopías. Y me parece que esto, en un discurso, te diría, trascendental desde la ciencia política, porque va contra todo tipo de especulaciones políticas, el presidente se paró sin dar nombres, solamente nombró kirchnerismo, no nombró peronismo, planteó claramente que si no cambiamos, esto estalla. Que va a ser muy difícil, van a ser meses complicadísimos, pero que ahí planteó la esperanza. Hay una luz al final del túnel. Nos hizo acordar mucho a las palabras de Samoré en el año 78, cuando estábamos muy cerca del conflicto con Chile. Digo, en este escenario abrió una puerta y ahora, digamos, el desafío es, Gustavo, ¿cuánto de tolerancia tiene la sociedad argentina? Exacto, Ese me parece exacto. que es O sea, es el que dato. uno de los debates de la mañana es, y muchos se asombran, cuando aseguran que la gente aplaudía cuando Milei decía no hay plata. A ver, no sé cuál es tu mirada. Mi mirada es que no aplauden que no haya plata, no aplauden que diga que no hay plata. Me parece que aplauden a un tipo que te dice la verdad, por más que esa verdad sea brutal. Yo No sé. coincido contigo, yo Claro. coincido contigo, creo que eso es lo que está pasando, le están hablando, le está hablando de frente a la sociedad y le está diciendo, mire, lo que le pasa a usted, que le cuesta mucho llegar a fin de mes, o lo que le pasa a usted, que no, la inflación le gana a su salario, o a sus honorarios, o a sus ingresos, son emprendedores dependientes. Eso le pasa al Estado Nacional. El Estado Nacional gasta mucho más de lo que tiene y no hay ninguna posibilidad de financiamiento. O sea, entonces lo que hay que hacer es ajustarse y fundamentalmente, ¿por qué? Porque si tenemos que gastar 100, podemos gastar 100, no podemos gastar 105, 110 o 115. Y esto me parece que es lo que la gente aplaudió ayer. Ahora, eso no significa que haya, digamos, amplio consenso. Me parece que por eso te estoy hablando, Gustavo, ¿qué nivel de tolerancia la sociedad argentina puede tener? Carlos Germano, es un placer como siempre. Raúl Vázquez, ¿cómo estás?
Hola Raúl, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien, che, todo muy bien. Bueno, nada, tratando de descifrar cómo se viene el futuro, creo que de alguna manera todos más o menos tenemos, más o menos claro, por dónde viene la política del gobierno. Seguramente, como vos decís, la clave va a estar, lo hemos dicho aquí la semana pasada, también inclusive con el ejemplo del nadador, ¿no? Si vos nadás 300 metros y te plantean nadar 400, bueno, harás el esfuerzo. El tema es lo que pueda suceder cuando te planteen nadar 4.000, ¿no? Hay que ver si el cuerpo aguanta. Y esa creo que es una buena alegoría para plantear lo que pueda suceder con este gobierno. ¿Vos cómo ves en este sentido a la sociedad? Mira, yo la veo a la sociedad hoy con algún grado de expectativa. Ahora, el tema es cuando el próximo mes, que ya empieza el próximo año también, empiezan a llegar tarifas de electricidad, que es lo que más se va a usar, porque todo indica que vamos a tener un verano muy hot. Transporte. Empiezan a llegar aumento de escuelas, aumento de prepaga, y ves que los números no cierran, hay que ver cómo cierra esto, y acá tiene mucho que ver si el gobierno tiene el volumen político suficiente para poder enderezar una debilidad estructural que tiene, que es en el Parlamento argentino. El número de senadores y el número de diputados. Pero me parece que este es uno de los datos centrales en el cual fundamentalmente el ministro del Interior, o sea, pero no el ministro del Interior, Guillermo Franco, sino el Ministerio del Interior va a tener que volver a ocupar el lugar protagónico que siempre tuvo en la política argentina y ser el articulador muy claro entre ese parlamento y también los gobernadores. Por eso yo le marcaba recién que el presidente habló de kirchnerismo, no habló de Es verdad, peronismo. es verdad. Me parece que fue un mensaje fundamentalmente a los gobernadores. O sea que hoy en las dos coaliciones mayoritarias, estarán en plena ebullición y con grandes diferencias. Juntos por el Cambio ya no existe más. No sé qué puede pasar en Unidad por la Patria. Habría que esperar, digamos, los primeros meses de cómo va Nos funcionando la podemos llegar a democracia. encontrar con 20 bloques. Sí, tal Es una cual. locura, pero puede pasar. Exactamente, exactamente, Gustavo. Y ahí es donde yo te digo que eso que puede ser negativo al gobierno y a la muñeca de ese Ministerio del Interior le puede ser muy muy beneficioso en la medida que ese ministerio adquiera el volumen que tenga que adquirir y que las primeras medidas económicas empiecen a generar algún nivel de certeza. O sea, a ver, yo creo, tanto Gustavo como Raúl, lo que se tiene que volver a restituir en la Argentina es la confianza. Fundamentalmente la confianza en la política. No va a ser fácil. Y eso va atado o es directamente proporcional a los niveles de tolerancia de una sociedad. Si la sociedad interpreta que lo que está planteando el gobierno nacional tiende a encontrar una ruta, es decir, salimos de la banquina para poder entrar en el asfalto. Y yo te diría que por ahí los niveles de tolerancia pueden estar más altos. O sea, Argentina dentro de las desgracias logró el cambio a través del voto popular. A diferencia por ahí de otros países, como pudo haber Chile, que hubo mucha revuelta, o Colombia, o Perú mismo. Digo, Argentina entró, digamos, el cambio a través del voto popular. Bueno, esto me parece que es un dato positivo. Si a eso le agregamos la posibilidad de generar perspectiva y confianza, yo te diría que esa tolerancia se puede agrandar, se puede engordar. Si la tolerancia no engorda, yo te diría, Raúl, que vamos a pasar momentos difíciles. Y eso adentro y afuera, ¿no? Porque vos ves al mundo, en muchos casos,
a las grandes potencias del mundo, mirando y saludando efusivamente lo que está pasando en la República Argentina. Pero por otro lado te dicen, hay que esperar a ver si este hombre tiene gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad es clave. Hay ciertos dogmas, Carlos, que se han instalado, ¿no?, muy, muy adentro de la sociedad. Por ejemplo, uno de ellos dice, la Argentina la gobierna el peronismo, no la gobierna nadie. Uh-huh. Y vos tenés allí la esperanza, la experiencia de Raúl Alfonsín, que ganó, pero con un margen muy importante, con un apoyo popular terrible, y el peronismo lo obligó a salir antes. Después tenés, bueno, De la Rúa terminó como terminó, a Macri le llenaron el gobierno de palos y piedras. O sea, realmente es muy complicado. Y ahora llega un outsider, un hombre que encima no porque Macri ganó dentro de su conformación política, estaba el radicalismo. Este muchacho llega con un partido político que armó hace 2 años. Se llega totalmente con una diferencia, Gustavo. Sin nada. Entonces digo, claro, esta gente puede gobernar, qué sé yo, Dios quiera que sí, pero es difícil. Yo lo que digo con niveles de tolerancia, hay un dato central. En los ejemplos que diste, siempre vino el peronismo a ser bombero y solucionador de las crisis. Hoy el que entregó la bomba, claro, y la crisis es el peronismo o el kirchnerismo. Esta es una diferencia que la Argentina nunca había pasado. En el 89 fue el peronismo que se hizo cargo 6 meses antes. En el 2001 fue el peronismo el que se hizo cargo 2 años antes, y con el gobierno de Macri, como bien lo dijiste vos. Pero en esta es el kirchnerismo y el peronismo como coalición global que entregaron esta bomba, que a pesar que quieran negarlo o que el presidente emitió un comunicado totalmente alejado de lo que le pasa al ciudadano día a día, me parece que ahí es el gran cambio, que es esta historia el argentino no la vivió nunca, que el peronismo sea el actor protagónico de la crisis. Carlos, viste que con razón, ¿no?, la cuestión económica está absolutamente en el centro de la escena, y es lógico, ¿no? Sabemos lo que ocurre con la inflación, sabemos lo que nos pasa a cada uno en los bolsillos, y fin de mes, los meses duran 43 días, ya no duran más 30, ¿viste? Sabemos mucho que pasa por ahí, y justamente las 4 columnas, si querés ponerle como columnas del plan de shock que va a plantear Milei a través de Caputo, hablan de devaluación, hablan de, como decías vos, liberación de precios, y veremos cuál es la capacidad de soportar esto que se viene ahora seguramente en enero, el ajuste fiscal y obviamente las LELIX, la deuda del Banco Central y demás. También hay algo que me parece fundamental, y no sé si se está hablando demasiado, y quería saber tu idea al respecto. Consensuar una reforma laboral, que también sabemos que se viene, y eso que, se supone que en el Congreso puede estar medianamente complicado. ¿Vos cómo ves eso? ¿Es realmente central? Seguramente sí. ¿Podrá el gobierno con sus aliados, si es que los tiene, generar una nueva reforma laboral? Bueno, hay un primer dato en esto, Raúl, que ayer no hubo ningún integrante del movimiento obrero. De verdad. Es la asunción del presidente de la República. Me parece que es, al menos es para, para analizarlo, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que en la política hay consenso. Cuando vos hablás en off, fuera del micrófono, con clientes políticos, habla uno, es un tema que sale y que la política está conteste que es necesario generar algún tipo de solución sin afectar derechos adquiridos, ¿no? Es a futuro. Y me parece que esto va a ser un gran debate, como otro gran debate va a ser la reforma tributaria, que en algún momento hay que encararla. O sea, problemáticas que la Argentina lo viene planteando hace décadas, y en el cual nunca se encuentran los espacios y consensos para poder hacerlo. Creo que Te vuelvo a repetir, estamos en un hecho inédito, un hecho donde un presidente viene y gana una elección hablando de ajuste. O sea, no escondió nada. En la campaña dijo, voy a hacer un ajuste más fuerte del que me pide el Fondo Monetario Internacional. Y ayer
en su discurso de apertura de su gobierno, lo dijo con todas las letras. O sea, un presidente que no mintió, que un presidente que rompió todos los moldes históricos de campañas y asunciones presidenciales. Bueno, eso la sociedad lo mira con mucho beneplácito. Ahora me parece que el gran salto cualitativo es de la dirigencia política. Yo cuando escuché ayer a sectores de Cambio Federal, como Pichet, o Monzó, o Mingo López Murphy planteando que estaban ofendidos o enojados, que no habló a la Asamblea Legislativa y le dio la espalda, la verdad que me pareció más de lo mismo, me pareció que están de espaldas a lo que la sociedad está reclamando. Creo que tratan de ganar un poco de protagonismo porque indudablemente se sintieron afectados al ego que tienen, que no fueron los protagonistas centrales, que el protagonista central fue la sociedad. Y me parece que esto fue lo que pasó, ¿no? O sea, pero creo que hay posibilidades de poder encontrar caminos. Creo que los gobernadores, el hecho de estar gobernando, van a necesitar sí o sí tener una relación lo más cordial y lo más empática con el gobierno nacional, como fue históricamente en la Argentina, y a partir de ahí seguirán encontrando los caminos. Yo te diría que el tema laboral, que es un tema no menor, a mí me parece que hay que empezar a plantearlo de aquí, de una raya, es de aquí para adelante. Para atrás me parece que hay derechos adquiridos, no se puede tocar absolutamente nada, pero que sí que hay que modificar estatutos, convenciones, estatutos que me parece que estaban no solamente en una Argentina que ya no existe más, sino en un mundo que no existe más. Carlos, tengo la última de mi parte, cortita, ¿no? Hay unas cosas que como vos bien decís, marcaron la diferencia, y hablamos de este momento histórico. La primera tal vez tiene que ver con esto de que un presidente, como vos decís, haya ganado prometiendo ajuste, y que haya ganado, esto es histórico y disruptivo, sin dudas. También, no sé cómo lo valorás vos, me parece que estamos ante, me gustaría hacer memoria, ¿no? Así rápidamente, creo que estamos ante el primer presidente realmente religioso, de verdad, más allá de que sea católico, judío o lo que sea. Sinceramente me parece un tipo, o demostró ser un tipo religioso, no solo con lo que vimos en esta suerte de celebración interreligiosa, sino por lo que él plantea de su relación con quien lo guía espiritualmente. Y hay una contradicción. Este presidente religioso todavía no tiene secretario de culto. ¿Qué imaginas? ¿Qué ves por ese lado? Yo creo que es así. También es el primer presidente economista. También. Yo te diría que, la verdad, creo que tiene mucho que ver con que esta fuerza está todavía armándose, ya estando en el gobierno. Me parece que hay muchos cargos todavía que están libres porque no tiene la gente, o no encontró la gente, o están, me he enterado que en muchos cargos se cubren por de acuerdo al currículum vitae que le envían, según el grado de profesionalidad que tienen muchos funcionarios que fueron nombrados de esta manera. Yo te diría que el secretario de culto tiene más que ver con eso que por un tema específico político ideológico. Me parece que tiene que ver porque es una fuerza nueva. Imagínate que en 2 años llegaron a la presidencia de la República. Yo le miraba las caras a Milei y a Victoria Villarruel y yo creo que ellos mismos entendían dónde estaban. Ay, ¿no? Sin duda. Sin duda. Muy raro. Pero Carlos, querido, como siempre, un placer. Perdóname, por esto de hace 3 años atrás, este hombre era un asiduo concurrente a los programas y desde ahí generó. Es disruptivo. Todo lo que está pasando es tremendamente disruptivo. Les agradezco y que tengan buen día. Gracias, Carlos. Claro. Un placer tenerlo, Carlos Germano, analista político.